eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles. Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán. Antonio Ferreira Piñón, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, informó que se determinó levantar la huelga para no afectar a la sociedad michoacana, pero hasta el momento no han recibido una respuesta a sus peticiones por parte del gobierno del estado. Se decidió, ante la cerrazón del gobierno del estado, levantarnos, y bueno, pues nosotros sí consideramos que lo que está haciendo el secretario de gobierno es una burla hacia nosotros como trabajadores. En rueda de prensa refirió que este martes entregó una solicitud de audiencia al gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, para que inicie una mesa de diálogo con ellos y el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita. Pero quien nos está obligando a afectar a la ciudadanía precisamente es el gobierno del estado, por su incapacidad y por la falta de atención hacia nosotros. Pues no tenemos ni la audiencia, ni respuesta en relación a algunos planteamientos que nosotros hemos hecho. El líder sindical informó que la juez del juzgado séptimo de distrito emitió un oficio al gobierno del estado donde hace constar que les conceden el amparo y la protección federal. Para Quasar TV, Fátima Miranda.